Estamos de fiesta como Cuncel de Inmigración, donde las entidades que conforman en este Cuncel, que es el CEMIT, Cuncel Municipal de Inmigración de Barcelona, participando con el tema del año, la participación política institucional de las personas migradas aquí en Barcelona, en esta fiesta de Ciudad Diversa. Y cada entidad representa con la muestra de cada actividad que hacen durante el año. Y este es el lugar perfecto para demostrar lo que hacemos a toda la gente que pase por aquí, a todo el público, niños, mayores, en general, a todos. En esta actividad hay las casetas de los derechos, hay también las casetas de la radio, también hay las casetas de la ILP regularización ya, donde se pueden informar y firmar. Todas las personas que emigramos aquí tenemos derecho a ir hacia las urnas de las próximas elecciones. Reivindicar el derecho al voto como derecho esencial de la participación política, así como instar a las administraciones públicas a eliminar los obstáculos para su intervención en espacios institucionales de toma de decisiones. Totes les persones tenen dret a viure dignament. El dret a vot és un aspecte fonamental de la ciutadania perquè defineix qui forma part de la societat, qui pot escollir els seus representants i qui pot ser escollit. Privar les persones del dret de vot és privar-les del seu dret fonamental i democràtic. Por todo esto pedimos reconocer el derecho al sufragio para todas las personas residentes extranjeras. Por tanto, eliminar el requisito de nacionalidad para poder disfrutar del derecho al voto. No prohibir discursos racistas y xenófobos ni discursos criminalizados y estigmatizados cap a las personas migrantes ni durante la campaña electoral ni posteriormente. Un any més estem aquí a la trobada Barcelona-Ciutat Diversa, una trobada que és una mostra de la Barcelona intercultural, de molts barcelonins d'orígens diferents que avui festegen el fet de conviure a la ciutat de Barcelona. No només volem que sigui una festa, sinó que volem també que sigui una reivindicació. I per això aquest any, que és un any preelectoral, el que hem volgut posar sobre la taula és la importància de la participació política i institucional de les persones migrades. Una participació política i institucional que està atrevessada per una llei electoral que és racista, una llei electoral que impedeix que molts veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona puguin escollir el govern que definirà les polítiques educatives que viuran els seus fills, no?, de la ciutat on viuen, o el govern que definirà els centres de salut, les polítiques sanitàries. Seguim tenint una llei electoral que exclou a una immensa majoria de les persones immigrades. Però al mateix temps també volem llançar un missatge d'empoderament cap a tots aquells veïns i veïnes, especialment els comunitaris i els extracomunitaris, que tenen un conveni de reciprocitat amb l'estat espanyol, que tenen dret a vot, però que potser ni tan sols ho saben, no? Perquè el cert és que hi ha molts veïns i veïnes que fa molts anys que viuen a la ciutat de Barcelona i que mai han exercit el dret a vot perquè ningú els hi ha explicat que podien fer-ho i com podien fer-ho. Thank you.
calles sean tan hostiles. Agita tormenta, estate atenta, que gritan las compas, busca tu herramienta. Y mientras sigan programando redadas y mientras construyan muros y alambradas, manos arriba, saca el DNI, firma la campaña, apaga la TV. Regularízala, fírmala y pásala por toda la que no pudieron cruzar. Alza la mano si tú puedes firmar, alza la mano por justicia social. Somos fuerza y coraje, resistencia y aguante, y vivimos aquí, peña. La mano, alza la mano. Ven y dame la mano, nos humillan por querer volar. No es una firma, no, son deseos de justicia social. ¡Gente migra! La mano, alza la mano para alzar la voz. Y es que migrar es un derecho, cambió la vida. ¿En qué momento te creíste otra mentira? Y tú, tu crois qu'il venait, nos ancêtres, il venait. Et qui es-tu pour décider?